Gran desempeño vimos el día de hoy en su segunda pelea dentro de la UFC del prospecto Chara Bullet, en lo que sería una pelea de bonificación dentro del evento UFC en Arabia Saudita. Recientemente pasó el evento de UFC Arabia Saudita y sin duda una de las peleas más esperadas era la del regreso de Chara Bullet, en donde consiguió una gran victoria, esto por nocaut técnico. Esto en contra del peleador de reemplazo Antonio Troccoli, en una pelea que Chara Bullet fue puliendo poco a poco de menos a más con sus patadas brutales a las piernas del brasileño. Al final, Chara Bullet se llevó una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto, luego de noquear a un Troccoli realmente agotado. Posterior a su victoria, Bo Nichols, otro prospecto realmente interesante en las 185 libras, hizo un llamado claro a Chara Bullet, esto para un enfrentamiento, escribiendo: "Demen a Chara Bullet", evidentemente hablando del prospecto de las 185 libras. Su desempeño fue tan bueno que el día de hoy en el evento UFC Arabia Saudita se entregaron 4 bonos por desempeño, y entre ellas evidentemente estuvo la de Chara Bullet. Los otros desempeños de la noche fueron para Robert Whittaker, Volkan Ozdemir y Felipe Lima. Obviamente Chara Bullet tendrá que seguir mejorando sus habilidades para seguir avanzando de manera formidable en las 185 libras. Posterior a su victoria, se ofreció nuevamente para ser peleador de reemplazo de la pelea estelar de UFC 305 entre Du Plessis y Adesanya, lo mismo que hizo el ex campeón indiscutido Robert Whittaker. Ahora, pasemos a escuchar la entrevista completa en español de Chara Bullet posterior a su gran victoria. Y no olvides comentar todo lo más destacado que opinas con respecto a esta entrevista. Felicidades por tu victoria. Ha sido una semana loca para ti. ¿Cómo se entregaron aquí? Esto no es... Felicidades por la victoria. Ha sido una semana loca para ti. ¿Cómo te sientes con esta victoria? Me siento increíblemente bien y estoy listo para pelear mañana. Quiero ganar la confianza de la UFC en cada pelea, ganar los corazones de mis fans, conquistar nuevas costas, países y continentes, pirata aquí, y hago mi trabajo en la jaula. Tan pronto como la jaula se cierra, no me importa quién esté frente a mí. Me siento genial. Gracias por las felicitaciones. Suscríbete. Al Pita está y quiero seguir avanzando. Estoy listo para luchar mañana si es necesario. Estoy listo para seguir impresionando a mi organización, UFC. Estoy listo para seguir impresionando a mis fans y asegurarme de que estén enamorados de mí. Estoy aquí para ganar y estoy listo. Esto cambia. Siento como si estuviera en una película o en un sueño. Nunca pensé que podría llegar a este nivel. Eran solo sueños, ahora se han convertido en realidad. Es una película, de verdad, ni siquiera puedo entender que esto es la realidad. Antes solo sentía cosas así en mis sueños, ni siquiera puedo comprender que esto ahora es mi realidad. ¿Y el cambio de oponentes tuvo algún efecto en Ucrania? ¿El cambio de oponentes te afectó de alguna manera? No, eso solo me enojó y me dio más motivación. El oponente era muy grande, como John Jones. Más grande que Alex Pereira y John Jones. Y no me importa quién esté frente a mí. Una vez que se cierra la jaula, el pirata aborda. Y nadie se salva. No, eso no importa para mí. Tuve un oponente diferente. Era muy grande. Era del tamaño de John Jones. Era muy alto. Era más alto que Alex Pereira. Pero no me importa porque una vez que la jaula está cerrada, los piratas me están listos para ganar. Haré mi trabajo y seguiré ganando. Y peleaste como querías. ¿Lo esperabas o algo te sorprendió? ¿La pelea fue como te la imaginabas o hubo alguna sorpresa para ti? Sí, la pelea fue exactamente como me la imaginaba. Esperaba un clinch, ¿no? Una lucha. Y le saqué todo el jugo. Y cuando llegó el momento, esperé a que pasara y encontré su rodilla. Sí, la pelea fue exactamente como lo esperaba. Sabía que él intentaría agarrarse y luchar. Por eso lo maté. Esperé a que hiciera el disparo y lo golpeé como pensaba. Esta es solo tu segunda pelea en UFC.
¿Cuánto tiempo crees que tomará empezar a pelear con los mejores oponentes? Es entendible que este es solo tu segundo combate en UFC. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará entrar en el top 10? Y enfrentarse a oponentes del top 10. Soy un pirata y conquistaré tanto el top 10 como el top 1. Llegará el momento, espera. Nadie se esconderá de mí. En la cima y tras la cima hay muchas peleas. E incluso los top me desafían porque yo voy en mi barco y todo el hype está en mi barco. Estoy listo para competir en el top 10 porque soy un pirata y estoy listo para competir. Voy a terminar en el top 1 y seré campeón en algún momento. Tengo personas en el top 10 que ya me llaman y estoy listo para luchar con cualquiera. Mijail, Besnik, MMA, Sharaputin, felicidades por tu victoria. ¿Quién te desafió? ¿Es alguien que UFC está promoviendo? ¿Te interesa pelear con él y aceptarás su reto? Hablando sobre el top, recibiste un desafío de Bonica L. Él sigue adelante y tú te interesaste en las batallas contra él. Sí, Bonica L es un oponente interesante, una pelea interesante, un oponente interesante. Es una buena carrera. La lucha libre no es problema para mí ahora. Soy de Dagestán, ya sabes, hermano ruso, ruso, chico, chico, no problema, lucha libre. Derribo sin problema, peligroso, daño, codo, rodilla, vamos. ¿Qué piensas tú sobre el destino de $50,000 que mereciste? ¿Qué piensas de los 50 mil? ¿Crees que lo tienes? Necesito revisar la pelea, realmente espero que ahora otras parejas no harán knockouts bonitos entre los cuatro. Peleas de 4 bonificaciones. Tengo una bonificación, si obtengo otra estaré muy feliz. Dana White, por favor, dame el bono. Que debe pelear, haya perdido su oportunidad. No recibe un bono, ni hice algo interesante para obtener un bono. Espero que uno de los 4 sea mío. ¿Dejaste muchos golpes a tu oponente? ¿Te duelen las manos, las piernas? No sé, porque golpeaste desde todos los ángulos. ¿Te duele algo? Lanzaste muchos golpes significativos con tus manos y tus saltos. Algo duele, algo se siente mal. 3 minutos en un baño frío y todo eso pasará. Estoy acostumbrado a esos talentos. Rompimos bambúes, no hay problema. 3 minutos en el refrigerador y todos los dolores desaparecerán. Estoy acostumbrado a esto. En Tailandia golpeábamos bambú con nuestros saltos y golpes. ¿Y aquí? Primero, felicidades por la victoria. ¿Cómo planeas celebrar? ¿Tienes algún nombre específico al que te gustaría enfrentarte después? Primero que nada, felicidades por la victoria. ¿Cómo vas a celebrar esta victoria? ¿Y hay alguien a quien quieras llamar para la próxima pelea? Muchas gracias. Mañana vuelo a Los Ángeles. Tengo una filmación aquí y luego nos veremos con nuestro manager Ali Abdul Aliyev en persona por primera vez. Espero que me esté esperando. Y con Alibu tal vez celebraremos ahí. Ya veremos cómo. Muchas gracias. Mañana aterrizo en Los Ángeles y voy a filmar una película. Voy a ver a Ali Abdul Aziz, mi manager, por primera vez en Persia. So, ¿qué es para ti, Mal? ¿Te sientes feliz? Tengo una pregunta. Felicidades. Nos gustaría saber cuáles eran tus expectativas sobre la afición saudí y cómo la has encontrado y su apoyo aquí. Felicidades por la victoria. Quería saber, ¿esperabas que tantos fanáticos en Arabia Saudita estuvieran apoyándote a ti? ¿Cómo te pareció? Con cada pelea gano nuevos fanáticos y espero que mi base de fans crezca y pronto conquistemos el mundo. A pesar del corto aviso para este evento de UFC en Arabia Saudí, el ex campeón indiscutido de las 185 libras Robert Whittaker no tuvo ningún tipo de problemas para despachar al contendiente en ascenso Irkam Aliskerov en una pelea que duró tan solo un asalto. Robert Whittaker sigue siendo un gatekeeper dentro de las 185 libras, pero ningún prospecto al parecer ha logrado superarlo. Los únicos 2 peleadores que han derrotado a Robert Whittaker en las 185 libras son el ex campeón indiscutido Dricus du Plessis, además del ex campeón indiscutido Israel Adesanya. Antes de hablar acerca del futuro de Robert Whittaker,
Este se llevó una gran victoria por nocaut técnico en el primer asalto. Luego de salir prácticamente ileso de este enfrentamiento, que originalmente estaba programado para ser en contra de Khamzat Chimaev, Robert Whittaker hizo un llamado claro a permanecer activo para intentar ser el peleador de reemplazo para un hipotético problema en el evento UFC 305, donde Israel Adesanya marcará su regreso para enfrentar a Dicus Duplessis por el campeonato indiscutido de peso mediano de la UFC. Y sin duda, con Robert Whittaker detrás, UFC 305 podía marcarse como un evento con sello de recomendación, esto con un peleador de reemplazo hipotético en Robert Whittaker que podría mantener la calidad del evento estelar sin importar si sale el ex campeón indiscutido Israel Adesanya o el actual campeón Dricus du Plessis. A pesar de la intención de Robert Whittaker de permanecer cerca al campeonato de las 185 libras, el peleador que estaba originalmente programado para enfrentar a Robert Whittaker, Khamzat Chimaev, hizo una clara advertencia al ex campeón, asegurando que se verán pronto. Recordemos rápidamente que Chimaev salió debido a una grave enfermedad que estaría sufriendo actualmente. Antes de empezar en cualquier regreso, primero tendrá que superar esto. Posterior a su victoria dentro del octágono, Robert Whittaker dijo que él es el boogeyman en las 185 libras. Se considera el mejor peso mediano del mundo, además de ser obviamente el peleador más peligroso de toda la división. Y esto es correcto. Después de UFC en Arabia Saudí, él acumula 6 victorias por nocaut, posterior a la victoria sobre Irkam Aliskerov. Ahora, en cuanto a la advertencia por parte de Khamzat Chimaev, fue bastante claro, además de evidentemente dejar su felicitación hacia el ex campeón. Felicitaciones a Robert Whittaker. No hemos terminado. Te deseo una pronta recuperación, Irkam Aliskerov. Mantén la cabeza en alto, hermano. Escribía Khamzat Chimaev. Obviamente esto ha despertado muchos sentimientos entre los fanáticos de las artes marciales mixtas, luego de que Khamzat Chimaev recibiera muchísimas críticas a través de las redes sociales luego de salir de su pelea en contra de Robert Whittaker. Muchos esperaban que Chimaev guardara completo silencio, esto hasta poder recuperarse y regresar de manera formidable al octágono, ya que muchos están criticando el hecho de que Khamzat Chimaev es muy activo a través de las redes sociales, llamando a todos los peleadores cada vez que están peleando los 185 libras, sobre todo en peleas estelares como la del día de hoy. Ahora, Chimaev hizo lo mismo con Robert Whittaker, por lo que obviamente los fanáticos no están para nada contentos con los comentarios del peleador checheno. Luego de la salida de Chimaev de su pelea en contra de Robert Whittaker, parece realmente complicado que esta pelea pueda ser al menos una realidad en corto tiempo. Seguramente, luego de un desempeño tan formidable como el día de hoy, además de tomar una pelea en corto aviso contra un rival en donde podría poner prácticamente todo en juego, Robert Whittaker salió con la victoria, salió ileso y además seguramente será recompensado por parte de la UFC, ya sea siendo como peleador de reemplazo para UFC 305 o, como lo pidió él posterior en su victoria dentro del octágono, ser directo contendiente al campeonato para enfrentar al ganador de Dicus Duplessis en contra de Israel Adesanya, que en cualquiera de los dos casos sería una pelea de revancha para el ex campeón indiscutido de las 185 libras. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de las declaraciones de Robert Whittaker con respecto a tratar de ser el peleador de reemplazo? ¿Crees tú que UFC le dé esta oportunidad? ¿O quizás darle al ganador de esta pelea por el campeonato a Robert Whittaker en su próximo enfrentamiento, con un campamento de entrenamiento específico para dicho ganador? Además, ¿qué opinas tú de la advertencia lanzada por parte de Khamzat Chimaev? ¿Podrá Chimaev regresar al octágono de la UFC luego de esta enfermedad sufrida en su última salida? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le diera like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much.
soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.